Manuscritos, Economía y Filosofía, por Karl Marx. 8. Primer manuscrito, El trabajo enajenado. 22. Hemos partido de los presupuestos de la economía política. Hemos aceptado su terminología y sus leyes. Damos por supuestas la propiedad privada, la separación del trabajo, capital y tierra, y la de salario, beneficio del capital y renta de la tierra. Admitamos la división del trabajo, la competencia, el concepto de valor de cambio, etc. Con la misma economía política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías, que la miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción, que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más terrible reconstitución de los monopolios, que por último desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesinos y obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en dos clases de propietarios y obreros desposeídos. La economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no la explica. Capta el proceso material de la propiedad privada, que ésta recorre en la realidad con fórmulas abstractas y generales a las que luego presta valor de ley. No comprende estas leyes, es decir, no prueba cómo proceden de la esencia de la propiedad privada. La economía política no nos proporciona ninguna explicación sobre el fundamento de la división de trabajo y capital, de capital y tierra. Cuando determina, por ejemplo, la relación entre beneficio del capital y salario, acepta como fundamento último el interés del capitalista. En otras palabras, parte de aquello que debería explicar. Otro tanto ocurre con la competencia, explicada siempre por circunstancias externas. ¿En qué medida estas circunstancias externas y aparentemente casuales son solo expresión de un desarrollo necesario? Es algo sobre lo que la economía política nada nos dice. Hemos visto cómo para ella hasta el intercambio mismo aparece como un hecho ocasional. Las únicas ruedas que la economía política pone en movimiento son la codicia y la guerra entre los codiciosos, la competencia. Justamente porque la economía política no comprende la coherencia del movimiento, pudo, por ejemplo, oponer la teoría de la competencia a la del monopolio, la de la libre empresa a la de la corporación, la de la división de la tierra a la del gran latifundio, pues competencia, libertad de empresa y división de la tierra fueron comprendidas y estudiadas solo como consecuencias casuales, deliberadas e impuestas por la fuerza del monopolio, la corporación y la propiedad feudal, y no como sus resultados necesarios, inevitables y naturales. Nuestra tarea es ahora, por tanto, la de comprender la conexión esencial entre la propiedad privada, la codicia, la separación de trabajo, capital y tierra, la de intercambio y competencia, valor y desvalorización del hombre, monopolio y competencia. Tenemos que comprender la conexión de toda esta enajenación con el sistema monetario. No nos coloquemos, como el economista, cuando quiere explicar algo, en una imaginaria situación primitiva. Tal situación primitiva no explica nada, simplemente traslada la cuestión a una lejanía nebulosa y grisácea. Supone como hecho, como acontecimiento, lo que debería deducir, esto es, la relación necesaria entre dos cosas, por ejemplo, entre división del trabajo e intercambio. Así es también como la teología explica el origen del mal, por el pecado original, dando por supuesto como hecho, como historia, aquello que debe explicar. Nosotros partimos de un hecho económico actual. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Este hecho,
Por lo demás, no expresa sino esto. El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. El producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en el estadio de la economía política como desrealización del trabajador. La objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como extrañamiento, como enajenación. Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición. La objetivación aparece hasta tal punto como pérdida del objeto que el trabajador se ve privado de los objetos más necesarios, no solo para la vida, sino incluso para el trabajo. Es más, el trabajo mismo se convierte en un objeto del que el trabajador solo puede apoderarse con el mayor esfuerzo y las más extraordinarias interrupciones. La apropiación del objeto aparece en tal medida como extrañamiento, que cuantos más objetos produce el trabajador, tanto menos alcanza a poseer y tanto más sujeto queda a la dominación de su producto, es decir, del capital. Todas estas consecuencias están determinadas por el hecho de que el trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Partiendo de este supuesto, es evidente que cuanto más se muelca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo, que crea frente a sí, y tanto más pobres son él mismo y su mundo interior, tanto menos dueño de sí mismo es. Lo mismo sucede en la religión. Cuanto más pone el hombre en Dios, tanto menos guarda en sí mismo. El trabajador pone su vida en el objeto, pero a partir de entonces ya no le pertenece a él, sino al objeto. Cuanto mayor es la actividad, tanto más carece de objetos el trabajador. Lo que es el producto de su trabajo, no lo es él. Cuanto mayor es, pues, este producto, tanto más insignificante es el trabajador. La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él. Que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. 23. Consideraremos ahora más de cerca la objetivación, la producción del trabajador, y en ella el extrañamiento, la pérdida del objeto, de su producto. El trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible. Esta es la materia en que su trabajo se realiza, en la que obra, en la que y con la que produce. Pero así como la naturaleza ofrece al trabajo medios de vida, en el sentido de que el trabajo no puede vivir sin objetos sobre los que ejercerse, así, de otro modo, ofrece también víveres en sentido estricto, es decir, medios para la subsistencia del trabajador mismo. En consecuencia, cuanto más se apropie el trabajador el mundo exterior, la naturaleza sensible, por medio de su trabajo, tanto más se priva de víveres en este doble sentido. En primer lugar, porque el mundo exterior sensible cesa de ser, en creciente medida, un objeto perteneciente a su trabajo, un medio de vida de su trabajo. En segundo término, porque este mismo mundo deja de representar cada vez más pronunciadamente víveres en sentido inmediato, medios para la subsistencia física del trabajador. El trabajador se convierte en siervo de su objeto en un doble sentido. Primeramente, porque recibe un objeto de trabajo, es decir, porque recibe trabajo. En segundo lugar, porque recibe medios de subsistencia, es decir, en primer término, porque puede existir como trabajador. En segundo término, porque puede existir como sujeto físico. El colmo de esta servidumbre es que ya solo en cuanto trabajador puede mantenerse como sujeto físico y que solo como sujeto físico es ya trabajador. La enajenación del trabajador en su objeto se expresa, según las leyes económicas, de la siguiente forma.
Cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, tanto más sin valor, tanto más indigno es él. Cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador. La economía política oculta la enajenación esencial del trabajo, porque no considera la relación inmediata entre el trabajador, el trabajo y la producción. Ciertamente, el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador, chozas. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. La relación inmediata del trabajo y su producto es la relación del trabajador y el objeto de su producción. La relación del acaudalado con el objeto de la producción y con la producción misma es solo una consecuencia de esta primera relación y la confirma. Consideraremos más tarde este otro aspecto. Cuando preguntamos, por tanto, ¿cuál es la relación esencial del trabajo? Preguntamos por la relación entre el trabajador y la producción. Hasta ahora hemos considerado el extrañamiento, la enajenación del trabajador, solo en un aspecto, concretamente en su relación con el producto de su trabajo. Pero el extrañamiento no se muestra solo en el resultado, sino en el acto de la producción, dentro de la actividad productiva misma. ¿Cómo podría el trabajador enfrentarse con el producto de su actividad como son algo extraño, si en el acto mismo de la producción no se hiciese ya ajeno a sí mismo? El producto no es más que el resumen de la actividad de la producción. Por tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma ha de ser la enajenación activa, la enajenación de la actividad, la actividad de la enajenación. En el extrañamiento del producto del trabajo, no hace más que resumirse el extrañamiento, la enajenación en la actividad del trabajo mismo. ¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. En que, en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso, el trabajador solo se siente en sí, fuera del trabajo, y en el trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo, cuando no trabaja, y cuando trabaja, no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso, no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador, se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece, en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro, así como en la religión la actividad propia de la fantasía humana, de la mente y del corazón humanos, actúa sobre el individuo independientemente de él, es decir, como una actividad extraña, divina o diabólica. Así también la actividad del trabajador no es su propia actividad, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. De esto resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Comer, beber y engendrar, etcétera, son realmente también auténticas funciones humanas.
pero en la abstracción que los separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte en fin único y último, son animales. Hemos considerado el acto de la enajenación de la actividad humana práctica del trabajo en dos aspectos. Inciso 1. La relación del trabajador con el producto del trabajo como con un objeto ajeno que lo domina. Esta relación es, al mismo tiempo, la relación con el mundo exterior, sensible, con los objetos naturales, como con un mundo extraño para él y que se le enfrenta con hostilidad. Inciso 2. La relación del trabajo con el acto de la producción dentro del trabajo. Esta relación es la relación del trabajador con su propia actividad, como con una actividad extraña que no le pertenece. La acción como pasión, la fuerza como impotencia, la generación como castración, la propia energía física y espiritual del trabajador, su vida personal. Pues, ¿qué es la vida sino actividad? Como una actividad que no le pertenece, independiente de él, dirigida contra él. La enajenación respecto de sí mismo, como en el primer caso, la enajenación respecto de la cosa. 24. Aún hemos de extraer de las dos anteriores una tercera determinación del trabajo enajenado. El hombre es un ser genérico, no sólo porque en la teoría y en la práctica toma como objeto suyo el género, tanto el suyo propio como el de las demás cosas, sino también, y esto no es más que otra expresión para lo mismo, porque se relaciona consigo mismo como el género actual, viviente, porque se relaciona consigo mismo como un ser universal y por eso libre. La vida genérica, tanto en el hombre como en el animal, consiste físicamente en primer lugar en que el hombre, como el animal, vive de la naturaleza inorgánica, y cuanto más universal es el hombre y cuanto más universal es el hombre que el animal, tanto más universal es el ámbito de la naturaleza inorgánica de la que vive. Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etcétera, constituyen teóricamente una parte de la conciencia humana, en parte como objetos de la ciencia natural, en parte como objetos del arte, su naturaleza orgánica espiritual, los medios de subsistencia espiritual que él ha de preparar para el goce y asimilación, así también constituyen prácticamente una parte de la vida y de la actividad humana. Físicamente, el hombre vive solo de estos productos naturales, aparezcan en forma de alimentación, calefacción, vestido, vivienda, etc. La universalidad del hombre aparece en la práctica justamente en la universalidad que hace de la naturaleza todo su cuerpo inorgánico, tanto por ser, inciso 1, un medio de subsistencia inmediato, como por ser, inciso 2, la materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. La naturaleza, en cuanto ella misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza. Como quiera que el trabajo enajenado, inciso 1, convierta a la naturaleza en algo ajeno al hombre, inciso 2, lo hace ajeno de sí mismo, de su propia función activa, de su actividad vital. También hace del género algo ajeno al hombre. Hace que para él la vida genérica se convierta en medio de la vida individual. En primer lugar, hace extrañas entre sí la vida genérica y la vida individual. En segundo término, convierte la primera, en abstracto, en fin de la última, igualmente en su forma extrañada y abstracta. Pues, en primer término, el trabajo, la actividad vital, la vida productiva misma, aparece ante el hombre solo como un medio para la satisfacción de una necesidad, de la necesidad de mantener la existencia física. La vida productiva es, sin embargo, la vida genérica, es la vida que crea vida. En la forma de la actividad vital reside el carácter dado de una especie, su carácter genérico, y la actividad libre, consciente, es el carácter genérico del hombre. La vida misma aparece solo como medio de vida.
El animal es inmediatamente uno con su actividad vital. No se distingue de ella. Es ella. El hombre hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene actividad vital consciente. No es una determinación con la que el hombre se funda inmediatamente. La actividad vital consciente distingue inmediatamente al hombre de la actividad vital animal. Justamente, y solo por ello, es él un ser genérico. O, dicho de otra forma, solo es ser consciente, es decir, solo es su propia vida objeto para él porque es un ser genérico. Solo por ello es su actividad libre. El trabajo enajenado invierte la relación, de manera que el hombre, precisamente por ser un ser consciente, hace de su actividad vital, de su esencia, un simple medio para su existencia. La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica, es la afirmación del hombre como un ser genérico consciente, es decir, la afirmación de un ser que se relaciona con el género, como su propia esencia, como con su propia esencia o que se relaciona consigo mismo como ser genérico. Es cierto que también el animal produce. Se construye un nido, viviendas, como las abejas, los castores, las hormigas, etc. Pero produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o para su prole. Produce unilateralmente, mientras que el hombre produce universalmente. Produce únicamente por mandato de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de la necesidad física y solo produce realmente liberado de ella. El animal se produce solo a sí mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera. El producto del animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se enfrenta libremente a su producto. El animal forma únicamente, según la necesidad y la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier especie y sabe siempre imponer al objeto la medida que le es inherente. Por ello el hombre crea también según las leyes de la belleza. Por eso, precisamente, es sólo en la elaboración del mundo objetivo en donde el hombre se afirma realmente como un ser genérico. Esta producción es su vida genérica activa. Mediante ella aparece la naturaleza como su obra y su realidad. El objeto del trabajo es por eso la objetivación de la vida genérica del hombre, pues este se desdobla no sólo intelectualmente como en la conciencia, sino activa y realmente, y se contempla a sí mismo en un mundo creado por él. Por esto, el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, su real objetividad genérica, y transforma su ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la actividad libre, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre un medio para su existencia física. Mediante la enajenación, la conciencia del hombre que el hombre tiene de su género se transforma, pues, de tal manera que la vida genérica se convierte para él en simple medio. El trabajo enajenado, por tanto, inciso 3, hace del ser genérico del hombre, tanto de la naturaleza como de sus facultades espirituales genéricas, un ser ajeno para él, un medio de existencia individual. Hace extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, su esencia espiritual, su esencia humana. Inciso 4. Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del hombre respecto del hombre. Si el hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta también al otro. Lo que es válido respecto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y con el trabajo y el producto del trabajo del otro. En general, la afirmación de que el hombre está enajenado de su ser genérico quiere decir que un hombre está enajenado del otro, como cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana. La enajenación del hombre y en general toda relación del hombre consigo mismo
solo encuentra realización y expresión verdaderas en la relación en que el hombre está con el otro. En la relación del trabajo enajenado, cada hombre considera, pues, a los demás según la medida y la relación en la que él se encuentra consigo mismo en cuanto trabajador. 25. Hemos partido de un hecho económico, el extrañamiento entre el trabajador y su producción. Hemos expuesto el concepto de este hecho, el trabajo enajenado, extrañado. Hemos analizado este concepto, es decir, hemos analizado simplemente un hecho económico. Veamos ahora cómo ha de exponerse y representarse en la realidad el concepto del trabajo enajenado, extrañado. Si el producto del trabajo me es ajeno, se me enfrenta como un poder extraño. Entonces, ¿a quién pertenece? Si mi propia actividad no me pertenece, si es una actividad ajena, forzada, ¿a quién pertenece entonces? A un ser otro que yo. ¿Quién es ese ser? ¿Los dioses? Cierto que en los primeros tiempos, la producción principal, por ejemplo, la construcción de templos, etc., en Egipto, India, México, aparece al servicio de los dioses, como también a los dioses pertenece el producto. Pero los dioses por sí solos no fueron nunca los dueños del trabajo, aún menos de la naturaleza. Qué contradictorio sería que cuando más subyuga el hombre a la naturaleza mediante su trabajo, cuanto más superfluos vienen a resultar los milagros de los dioses en razón de los milagros de la industria, tuviese que renunciar el hombre, por amor de esos poderes, a la alegría de la producción y al goce del producto. El ser extraño al que pertenece el trabajo y el producto del trabajo, a cuyo servicio está aquel y para cuyo placer sirve éste, solamente puede ser el hombre mismo. Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto solo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Si su actividad es para él dolor, ha de ser goce y alegría vital para otro. Ni los dioses, ni la naturaleza, sino solo el hombre mismo, puede ser este poder extraño sobre los hombres. Recuérdese la afirmación antes hecha, de que la relación del hombre consigo mismo únicamente es para él objetiva y real a través de su relación con los otros hombres. Si él, pues, se relaciona con el producto de su trabajo, con su trabajo objetivado, como un objeto poderoso, independiente de él, hostil, extraño, se está relacionando con él de forma que otro hombre independiente de él, poderoso, hostil, extraño a él, es el dueño de este objeto. Si él se relaciona con su actividad como con una actividad no libre, se está relacionando con ella como con la actividad a servicio de otro, bajo las órdenes, la compulsión y el yugo de otro. Toda enajenación del hombre respecto de sí mismo y de la naturaleza aparece en la relación que él presume entre él, la naturaleza y los otros hombres distintos de él. Por eso, la autoenajenación religiosa aparece necesariamente en la relación del laico con el sacerdote, o también, puesto que aquí se trata del mundo intelectual, con un mediador, etc. En el mundo práctico, real, el extrañamiento de sí solo puede manifestarse mediante la relación práctica real con los otros hombres. El medio mismo por el que el extrañamiento se opera es un medio práctico. En consecuencia, mediante el trabajo enajenado, no solo produce el hombre su relación con el objeto y con el acto de la propia producción, como con poderes que le son extraños y hostiles, sino también la relación con la que los otros hombres se encuentran con su producto y la relación en la que él está con estos otros hombres. De la misma manera que él está con estos, de la misma manera que hace de su propia producción su desrealización, su castigo, de su propio producto, su pérdida, un producto que no le pertenece, y así también crea el dominio de quien no produce sobre la producción y el producto. Al enajenarse de su propia actividad, posesiona al extraño de la actividad que no le es propia. Hasta ahora hemos considerado la relación solo desde el lado del trabajador. La consideraremos más tarde también desde el lado del no trabajador. Así, pues, mediante el trabajo enajenado, crea el trabajador la relación de este trabajo con un hombre que está fuera del trabajo y le es extraño.
La relación del trabajador con el trabajo engendra la relación de éste con el del capitalista, o como quiera llamarse al patrono del trabajador. La propiedad privada es, pues, el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo mismo. Partiendo de la economía política, hemos llegado, ciertamente, al concepto del trabajo enajenado, de la vida enajenada, como resultado del movimiento de la propiedad privada. Pero el análisis de este concepto muestra que aunque la propiedad privada aparece como fundamento, como causa del trabajo enajenado, es más bien una consecuencia del mismo, del mismo modo que los dioses no son originariamente la causa, sino el efecto de la confusión del entendimiento humano. Esta relación se transforma después en una interacción recíproca. Solo en el último punto culminante de su desarrollo descubre la propiedad privada de nuevo su secreto, es decir, en primer lugar, que es el producto del trabajo enajenado, y en segundo término, que es el medio por el cual el trabajo se enajena, la realización de esta enajenación. Este desarrollo ilumina al mismo tiempo diversas colisiones no resueltas hasta ahora. Inciso 1. La economía política parte del trabajo como del alma verdadera de la producción, y sin embargo no le da nada al trabajo y todo a la propiedad privada. Partiendo de esta contradicción, ha fallado Proudhon en favor del trabajo y contra la propiedad privada. Nosotros, sin embargo, comprendemos que esta aparente contradicción es la contradicción del trabajo enajenado consigo mismo, y que la economía política simplemente ha expresado las leyes de este trabajo enajenado. Comprendemos también, por esto, que salario y propiedad privada son idénticos, pues el salario que paga el producto, el objeto del trabajo, el trabajo mismo, es solo una consecuencia necesaria de la enajenación del trabajo. En el salario, el trabajo no aparece como un fin en sí, sino como un servidor del salario. Detallaremos esto más tarde, limitándonos a extraer algunas consecuencias. 26. Un alza forzada de los salarios, prescindiendo de todas las demás dificultades, prescindiendo de que, por tratarse de una anomalía, solo mediante la fuerza podría ser mantenida, no sería, por tanto, más que una mejor remuneración de los esclavos, y no conquistaría ni para el trabajador ni para el trabajo su vocación y su dignidad humanas. Incluso la igualdad de salarios, como pide Proudhon, no hace más que transformar la relación del trabajador actual con su trabajo en la relación de todos los hombres con el trabajo. La sociedad es comprendida entonces como capitalista abstracto. El salario es una consecuencia inmediata del trabajo enajenado, y el trabajo enajenado es la causa inmediata de la propiedad privada. Al desaparecer un término, debe también por esto desaparecer el otro. 2. De la relación del trabajo enajenado con la propiedad privada, se sigue, además, que la emancipación de la sociedad de la propiedad privada, etcétera, de la servidumbre, se expresa en la forma política de la emancipación de los trabajadores, no como si se tratase solo de la emancipación de estos, sino porque su emancipación entraña la emancipación humana general. Y esto es así porque toda la servidumbre humana está encerrada en la relación de trabajador con la producción, y todas las relaciones serviles son solo modificaciones y consecuencias de esta relación. Así como mediante el análisis hemos encontrado el concepto de propiedad privada partiendo del concepto de trabajo enajenado, extrañado, así también podrán desarrollarse, con ayuda de estos dos factores, todas las categorías económicas, y encontraremos en cada una de esas categorías, por ejemplo, el tráfico, la competencia, el capital, el dinero, solamente una expresión determinada, desarrollada, de aquellos primeros fundamentos. Antes de considerar esta estructuración, sin embargo, tratemos de resolver dos cuestiones. Inciso 1. Determinar la esencia general de la propiedad privada, evidenciada como resultado del trabajo enajenado, en su relación con la propiedad verdaderamente humana y social. Inciso 2. Hemos aceptado el extrañamiento del trabajo, su enajenación, como un hecho, y hemos realizado este hecho,
Ahora nos preguntamos, ¿cómo llega el hombre a enajenar, a extrañar su trabajo? ¿Cómo se fundamenta ese extrañamiento en la esencia de la evolución humana? Tenemos ya mucho ganado para la solución de este problema al haber transformado la cuestión del origen de la propiedad privada en la cuestión de la relación del trabajo enajenado con el proceso evolutivo de la humanidad. Pues cuando se habla de propiedad privada, se cree tener que habérselas con una cosa fuera del hombre. Cuando se habla de trabajo, nos las tenemos que haber inmediatamente con el hombre mismo. Esta nueva formulación de la pregunta es ya incluso su solución. Inciso 1. Esencia general de la propiedad privada y su relación con la propiedad verdaderamente humana. El trabajo enajenado se nos ha resuelto en dos componentes que se condicionan recíprocamente o que son solo dos expresiones distintas de una misma relación. La apropiación aparece como un extrañamiento, como enajenación, y la enajenación como apropiación, el extrañamiento como la verdadera naturalización. Hemos considerado un aspecto, el trabajo enajenado en relación al trabajador mismo, es decir, la relación del trabajo enajenado consigo mismo. Como producto, como resultado necesario de esta relación, hemos encontrado la relación de propiedad del no trabajador con el trabajador y con el trabajo. La propiedad privada, como expresión resumida, material, del trabajo enajenado, abarca ambas relaciones. La relación del trabajador con el trabajo, con el producto de su trabajo y con el no trabajador. Y la relación del no trabajador con el trabajador y con el producto de su trabajo. Si hemos visto, pues, que respecto del trabajador, que mediante el trabajo se apropia de la naturaleza, la apropiación aparece como enajenación, la actividad propia como actividad para otro y de otro, la vitalidad como holocausto de la vida, la producción del objeto como pérdida del objeto en favor de un poder extraño. Consideremos ahora la relación de este hombre extraño al trabajo y al trabajador con el trabajador, el trabajo y su objeto. Por de pronto, hay que observar que todo lo que en el trabajador aparece como actividad de la enajenación, aparece en el no trabajador como estado de la enajenación, del extrañamiento. En segundo término, que el comportamiento práctico real del trabajador en la producción y respecto del producto, en cuanto estado de ánimo, aparece en el no trabajador a él enfrentado como comportamiento teórico. 27. Tercero. El no trabajador hace contra el trabajador todo lo que éste hace contra sí mismo, pero no hace contra sí lo que hace contra el trabajador. Consideremos más detenidamente estas tres relaciones.